De regreso, esto es para todo el mundo, pero ahora estamos en el ritmo de la farándula. ¿Cuál de la cámara que yo voy a mirar? ¿Esta o esta? ¿Es esta que tengo que mirar? No, no, es esta que tengo que mirar. Saca esa menor porque si sí, dime, es una sola cámara, voltea la de ahí. Bueno, nosotros estamos en nuestro segmento al ritmo de la farándula. Hoy el contenido está sabroso, picante. Porque eh, hemos buscado todas las redes sociales indagando información y noticias. Pero antes, arroba al ritmo de la farándula TV en mi cuenta de Instagram. Allí disfrutarán de noticias del acontecer nacional e internacional. De todos los chismes que ocurren en nuestro acontecer nacional e internacional. Como también el canal de YouTube de este programa, de este canal. Es Global80HD. Y el mío ah, es también al ritmo de la farándula TV, también el canal de YouTube. Ahí enterarás de todo lo que ocurre aquí y en el acontecer internacional. Ahora sí me voy con la perversa. Y es que en el día de anoche, pues la perversa recibió un mensaje súper chulo en su hogar, en su habitación. La recibieron con este gran peluche, con un anillo de compromiso. ¿Qué le hicieran? Pero yo me pregunto, el marido o novio de la perversa está preso en Najayo, hombres. Pero este regalo fue de un novio. Entonces me pregunto yo, este no es el novio que está en Najayo. Porque tengo contactos en Najayo de que ella no fue este fin de semana a visitarlo y que dijo en una entrevista pasada de Santiago Matías de que este saldría pronto de la cárcel. Ahora bien, si es el de la cárcel y salió antes de lo que uno se imaginaba pues entonces es esta persona que vamos a ver ahora esta fotografía chequen la perversa donde publica en su cuenta de instagram este video Sí, vamos a volar a esa eh, muchacho, que es la noticia donde está la fotografía eh, de la perversa es aquí donde, bueno, es ahí el programa de Wilson Sue, pero antes vamos a ver la noticia, eh, me parece que es las 5, donde aparece el, el famoso papá de la perversa. Y que no es el papá de la perversa porque hemos buscado las redes sociales de este joven y es artista urbano. Ahí está la foto. Esta es una de las fotos que se ha publicado y se ve muy bien claro. El hombre es, más jo es joven. No es tan viejo para ser el papá de la perversa. Aparte, el, el señor se ve muy artista, muy internacional. Y mira la posición de la mano. O sea, no da padre de la perversa por ningún lugar. Por ningún lugar da padre de la perversa. Según en su cuenta de Instagram, ella publicó esta foto diciendo mi padre, mi papi bello. Significa, o es este el preso que tenía en Najayo hombre que ella iba a visitar todos los domingos previo a sus viajes que hacía, o este es un nuevo novio que tiene la perversa. Es lo que nos estamos interrogando porque para ser padre de la perversa y él poner esa mano y vertirse muy urbano y entré a su cuenta de Instagram donde él tiene 79,600 seguidores, en su cuenta de Instagram 34 publicaciones y 1346 seguidos. O sea, Yan Yang es la persona que está con la perversa, que se le ve ahí en pantalla esta fotografía. Y se dice que, que es su padre. El post que ella publicó en su cuenta de Instagram, en su feed de la perversa, pues hemos consultado con muchas personas que este no es su padre. Así que ahora el interrogante queda para mí y para todos ustedes. ¿Será este el que estaba preso o es un nuevo eh, amor que tiene la perversa? Porque la última foto que tenemos de este artista, de este joven, es desde el 26 de noviembre del 2021, donde yo me puse a buscar. Y eh, una de las publicaciones anteriores también, de la penúltima, y la última de ahora es del 30 de julio. Y dice, te amo. La perversa le dice, te amo. Este es el nuevo novio de la perversa. Ahí está en pantalla. Justamente será la foto que estaba viendo aquí en el Instagram. Y obviamente, pues, este es el novio actual de la perversa. No es su padre. Como decían en el post de ella, que decía, mi papi bello, mi padre bello. No es su papá. Ese es su novio, artista urbano, vi sus videos musicales también, tiene su canal de YouTube llamado Yan Yan, así que muerto el perro, se acabó la rabia con esa información de la perversa porque mucha gente pensaba y se manifestaba de que era el padre de ella y no lo es. Ahí ya lo tiene, la perversa ya tiene anillo de compromiso, pronto vamos a ver si se va a casar o si lo van a mudar, la van a mudar a ella o ya lo vamos a mudar en su apartamento nuevo, comprado con su gira internacional de Europa y Estados Unidos. Así que la perversa, felicidades para ti, te mereces lo mejor, pero aclara esto, dilo en las redes sociales, ¿es mi novio el que estaba preso o es tu novio el actual que tienes? Para tener la duda y matar toda la conjetura que tiene mucha gente con esta relación y este señor o joven artista llamado Yan Yan. Cambiando la noticia y es que la pasada semana, Ingrid Jorge, la torita, la becerra, como ustedes quieran llamar, pues estuvo, bueno, estuvo no. Le di la bienvenida la semana pasada al programa o al formato que tiene directo al show de Wilson Sweat en Santiago. Pues esta arremetió en contra de Tamara Martínez, nuestra cirquera, y asegura. Que esta es Tecata y que todos los dueños del circo, el equipo de conductores, son Tecato todo. Palabras textuales de Ingrid Jorge. Escuchemos un poco de qué fue lo que dijo Ingrid Jorge en todo esto. No, Pero, mira, lo primero, pues, Pero es que Wilson lo que tiene que hacer es montar un manicomio que hace falta <laughs> en República Dominicana, definitivamente, porque es lo que se ha dedicado a recoger loco, a ¡Ah! divariar. ¿Qué le pasó en los senos? mi amor, Dios acuérdate mío. que ella Va a ser una vaca hace lechera. como dos o tres años que parió. <laughs> sí, yo a... Loca, estúpida. Manéjate. Manéjate. ¿Tú quieres que yo hable aquí para que tú no puedas salir a la luz mañana ni nunca? Y tú y Emilio, sacan preso. Porque si tú fueras una mujer de verdad, tú no estuvieras con Emilio. Y tengo a tu mamá, con, con perdón, no, no, perdón, a doña Ibeliza Piña, en las redes que y la plataforma pues, acaba de remeter en contra de Tamara Martínez, Emilio López y parte de los conductores de los dueños del circo, diciendo que hay tecatos que son hueledores. Ali Davino se quedó callado en la noticia 3. Y ahí mismo Ali David le respondió en el día de ayer en el programa de los dueños del circo y la puso clara. Recuerdan que a esta se le invitó hace unos años al programa y que por primera vez eh, Ingrid Jorge conocía a los talentos de los dueños del circo. Y en el momento pues Ali la entrevistó o la, o la puso como conductora invitada de ese día. Y ese fue el único día que tuvo contacto con Ali David, con un servidor y con todo el equipo del programa para que pudiera ser la futura conductora del programa. Escuchen lo que dijo Ali Davidemey, Exquisiteces de esta en el programa en el día de ayer. En incluirla como parte del equipo femenino de los dueños del circo. Vino una vez como invitada. Ese día que vino como invitada, ella misma citó que era su sueño hecho realidad. El día que estuvo aquí como invitada, la sentí violenta. La sentí agresiva. La sentí frustrada. Y por esa razón decidí no invitarte más a los dueños del circo. Por esa razón y ese comportamiento que tuviste en esa única invitación que te hice, que dicho sea de paso, no puedes decir que me conoces porque esa fue la única vez que te he visto personalmente en mi vida. Si tu odio hacia los dueños del circo viene porque no te elegí como cirquera, mi amor, busca terapia, porque eso no va a así en algún momento. Ahí está viendo, eso es parte de lo que se dijo, y Ali David se fue muy suave con todos estos detalles que le hiciera a Ingrid Jorge, porque dijo que es una dama, hay que mantenerle el respeto y el dialecto para no caer a la vulgaridad o a la bajeza, o obviamente, dice Ali David, que no tomará acciones legales en contra de esta, porque entiende que ella está eh, resentida por no pertenecer a los dueños del circo. Y obviamente pues ahora remeter contra de Tamara Martínez, Emilio López, que es abogado. Ahora no sabemos las posiciones de Emilio ni de Tamara Martínez, si van a, a proceder legalmente con, con Ingrid Jorge a través de todo esto. Y Ali David nos va a tomar represar en contra de esta por el respeto que tiene a Claudia. Pérez Latora su madre, el cual esta le ha hecho muchísimo daño y le ha llamado bastante la atención a Liravi de la forma que esta ha manejado toda la situación en la actualidad. Así que Ingrid está bastante caliente en el candelero, pero le recuerdo a Ingrid que todos estos comentarios que tú has hecho en el formato de directo al, al show de Wilson Sweat, los views no van para tu bolsillo. Lo que genere esa entrevista o esos chismes o esa noticia que tú haces le genera a Wilson Sweat y a su socio ejecutivo de este proyecto para que tú no estés buscando ahora sonido, porque tú solamente ganas un sueldo, que es lo que te da Wilson Sued, que el cual no sabemos el total de ese monto, pero por debajo de 50 mil pesos, el cual te pudiste mudar a Santiago y a meterte en la casa del de papá del niño que comparte con Tamara Martínez, que es el papá del, del niño que tiene Tamara Martínez y que es el papá de tu hijo que tú tienes que con esta persona santiaguera, dueño de una productora pastilla. Si tú supiste, eh, Ingrid, yo sé muchas cosas de ti también callado, y no lo vamos a decir aquí, por respeto a que eres una dama, no lo vamos a mencionar, pero te ha manejado bastante mal con toda esta situación, tanto para los dueños del circo como con Tamara Martínez, Tamara que no se mete con nadie, tú lo que tienes es represalia con ella, por la forma que manejaste la situación. Mientras estaba embarazada. Vamos a hacer un apartado de la noticia y me voy a, ir a la parte internacional, y es que están siendo velados en la actualidad el, el actor eh, cubano Diego bertel este actor que fue eh, un en un aparatoso accidente en su residencia, donde cayó de un, el piso 14, el cual cayó al pavimento. Pues eh, la mañana, pues Diego Bertier pues eh, se descarta de que fue una muerte eh, natural, como se decía eh, generalmente, pero esto fue un accidente que tuvo donde cayó, supuestamente, dice, de su propio pie y cayó del piso 14 hacia el pavimento y en un instante, pues falleció. En el día de hoy, martes, pues está haciendo el, el velorio, pero este velorio está siendo privado eh, para sus familias y... Eh, amigos muy cercanos y ya para el público en general será en el día de mañana miércoles que se llevará a cabo este velatorio público para que todo su fanaticada eh, que lo siguió durante tantos años en las principales telenovelas que trabajó y obviamente pues esto ha conternado todo Estados Unidos con esta información. Esto lo dijo en el programa Despierta América en el día de ayer, esta información que ha estado circulando, ahí vemos cuando ya se, lo, se llevan el cuerpo sin vida de Diego Bater, este actor cubano. Que dio muchísimo de qué hablar en todas las telenovela, telenovelas, eh, tanto mexicana como de Estados Unidos. Así que paz a su alma, a este gran eh, actor y también cantante que ha estado posicionándose en la industria de la música. Así es, con esta noticia, nosotros finalizamos nuestro segmento de ritmo de la Farándula. Corte. Ahí es este, eh, hablábamos anteriormente, este es Yan Yan. Como lo decía anteriormente, este es la actual pareja de El La Perversa. Vamos a escuchar un poquito de cómo rapea este eh, famoso cantante que decían que era su padre y no lo es. Chequen. Suéltalo ahora. Te voy a dar una luz, porque en verdad me siento seguro. Yo siempre apostaba a mí, porque de mí yo estoy seguro, no me estoy corriendo a todos los pananos de puro, son dos cosas diferentes. Serán muy amigos puro. Ay, el puralo, no se puede correr chanza, loco, tomo a Todos los días hay una trance que. Lento lo de estuvieron viendo este joven que ya ya se mató el gallo en la funda de que es el novio actual de la perversa que está en República Dominicana o si es el preso, está ya suelto y si no es el preso pues este es un nuevo novio que tiene la perversa, el cual en el día de anoche le pidieron matrimonio a esta en su hogar. Así que con esto nosotros despedimos nuestro segmento de al ritmo de la farándula. Y obviamente, pues nos vamos a una última pausa. Ya cuando regresemos, el final de nuestro contenido empactó el mundo a través de Global80. No le cambie. Totalmente en vivo.